La liturgia de hoy nos habla de una de las tradiciones de nuestra iglesia, en la cual nos invita a estar rezando el Santo Rosario para que el alma de nuestros difuntos llegue un día a la gloria del Señor, ofreciendo también la Santa Eucaristía. Con mucha devoción, demos inicio a este santo sacrificio. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Hoy en esta celebración, que particularmente pedimos por todos nuestros fieles difuntos, quiero decirles que aquí están todas las intenciones que ustedes llegaron a la notaría para que por ahí anotaran a todos sus familiares. Obviamente voy a omitir hoy el leer todas, pero que sepan que las intenciones aquí están. Esta misa tiene la particularidad hoy de pedir por todos nuestros hermanos que ya dejaron este mundo, se adelantaron a un lugar donde todos queremos estar, en el regazo de Dios Padre. Y vamos a pedir solamente en conjunto por todos ellos, todas las benditas ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Jesucristo, el vencedor de la muerte, esté con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Buenas noches a todos. Buenas noches. En este momento de encuentro con el Señor, vamos a pedirle que se haga presente para que proteja este espacio sagrado, esta casa del Padre Eterno, y que nos permita a todos nosotros también prepararnos internamente para este encuentro de salud con el Señor. Señor Jesús, gracias por tu presencia hoy aquí. Sé que me amas y me llamas por mi nombre. Viniste a liberar a los cautivos,
Gracias por tu amor y tu piedad, que constantemente me liberan de vínculos malignos y me colman de tu vida abundante. Te alabo, te bendigo y te adoro. Me pongo bajo tu protección, Señor, y la de tu preciosa sangre, y pido a tu Madre bendita y a los santos ángeles que intercedan por mí. Pido a Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, que mediante mi investidura sacerdotal someta y ate todos los espíritus del aire, de la atmósfera, del agua, del fuego, del viento, la tierra, los abismos y el infierno, que someta y ate también la influencia de cualquier alma errante o perdida, que pueda estar presente de cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de brujos o brujas o adoradores de Satán, que puedan estar presentes de alguna forma preternatural, que su sangre impregne el aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra y sus frutos, el universo entero, los abismos y hasta el infierno, y le ruego que prohíba a los adversarios malignos que se comuniquen o se ayuden entre sí de cualquier manera, y les mande no hacer nada que no les sea ordenado, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, sella con tu sangre preciosa este lugar y a todos los presentes, sus familias y amistades, sus hogares, posesiones y fuentes de sustento, y prohíbe a todo espíritu perdido, brujos, grupos satánicos, emisarios o cualquiera de sus asociados inferiores o superiores que nos hagan daño o se venguen de nosotros, de nuestra familia, de nuestras amistades, o causen deterioro o dañen a las cosas que poseemos. Vamos a pedirle al Señor, después de sellar este lugar en el que el Señor actúa siempre, a disponer nuestro interior, poniéndole nuestra vida de pecado, nuestras manchas, nuestras debilidades a Jesús. Los invito para que tomen asiento. En este ejercicio de imaginación, los invito a cerrar por un momento sus ojos, con el fin de desconectarnos de nuestro alrededor y solo estar frente a Jesús, hoy en este día particularmente. Le pediremos al Señor que nos sane de los así llamados duelos que no hemos podido resolver. Hoy, Señor Jesús, queremos pedirte perdón porque no hemos sabido manejar la muerte de algún ser querido y nos hemos vuelto contra ti. No te queremos perdonar que hayas llamado a alguno de nuestros familiares. Muchos de nosotros vivimos en este resentimiento contra ti porque te llevaste a un ser querido, y de eso queremos pedirte hoy perdón, por no entender tus proyectos, por no ser humildes para entender tus planes de salvación. Somos muy débiles y tú nos conoces, y tú eres tan amoroso y tan humilde que incluso permites que nosotros manifestemos nuestro coraje contra ti, nuestro no procesar estos duelos. Hoy en esta noche queremos pedirte perdón de todas esas actitudes de soberbia, de reclamo, de no entender tu plan salvífico en cada uno de nuestros hermanos que ya se adelantaron en este camino de la vida hacia la muerte, hacia la eternidad. Particularmente hoy queremos pedirle a nuestra Madre Santísima,
tu madre amorosa, para que por su voz materna y amorosa para tus oídos nos veamos nosotros perdonados de estas actitudes soberbias de no perdonarte, de no comprender tu plan en cada uno de nosotros. Que sea la poderosa intercesión de tu Madre Santísima por la que hoy a todos nosotros nos limpies el corazón y nos perdones como tú perdonas, con totalidad, con perfección. Perdón, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús. Te invito para que te pongas de rodillas. Kyrie eleison. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita misericordia, que siempre abres tu corazón amoroso para el perdón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Todos de pie. Oremos. Dios de infinita misericordia, que quisiste que tu Hijo muriera para redimirnos a todos, concede a nuestros hermanos difuntos compartir con Cristo la gloria de la resurrección en la que creyeron y esperaron. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, escuchemos el mensaje del Señor. El libro de la sabiduría nos invita a ser justos y fieles a la palabra de Dios, para cuando nos llame a cuentas, estar preparados para poder entrar en su reino. Escuchemos con atención. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio, brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: espero ver la bondad del Señor. Todos.
espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? ¿Todos? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. ¿Todos? Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. ¿Todos? Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. ¿Todos? Espero ver la bondad del Señor. En la primera carta del apóstol San Juan, nos dice que para llegar a la gloria de Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Jesús, escrito por San Mateo, nos explica todo lo que debemos hacer para entrar en la gloria del Padre. Nos ponemos todos de pie. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron.
Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él responderá: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Tomen asiento, mis hermanos, un momento. Hoy, mis queridos hermanos, como cada jueves, nos congregamos para celebrar la Santa Eucaristía, el Santo Sacrificio, y lo venimos haciendo con esta modalidad de, en esta misa, pedirle al Señor que manifieste su poder dándonos la salud en nuestras situaciones mentales que vivimos. Y lo hemos venido diciendo, lo que la psicología moderna hoy dirá: enfermedades mentales o trastornos mentales. Y así hemos hablado de la depresión, hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de resentimientos, hemos hablado de cómo el demonio se ha apoderado de todos estos trastornos mentales para alterar el comportamiento del ser humano. Hoy en este día vamos a tocar uno de los temas que también es recurrente en los psicólogos: el tema de los duelos, lo que llaman ellos los duelos. Personas que dicen han tenido una pérdida, concretamente en las personas, que dicen han tenido una pérdida en las personas. Bueno, esto ha llevado a un estado mental a muchas personas de ser nombradas como aquellas que tienen un problema, un trastorno mental en el cual no han podido superar un duelo. ¿Qué pasa con esto del duelo? ¿Qué es el duelo para un cristiano católico? Si para el psicólogo existe este duelo, este no procesar la muerte de una persona o el haber perdido, dicen ellos, una pérdida, hay una pérdida. ¿Cómo tiene que enfocarlo el cristiano católico? ¿Qué tiene que ver el cristiano cuando se presenta la muerte en una persona cercana a él? Nosotros como cristianos católicos también podemos hablar de un duelo, podemos hablar de una pérdida. Y tenemos que tener muy claro esto, hermanos. Nosotros los cristianos católicos de ninguna manera podemos hablar de una pérdida. Tenemos que entender en su justo valor qué es la muerte y por qué muchos cristianos no superan la muerte de un ser querido. Y pasan las semanas, y pasan los meses, y pasan los años y no superan la muerte de un ser querido. ¿Por qué? El cristiano que no supera, que no procesa la muerte de un ser querido, es un cristiano que no ha entendido para nada el fenómeno de la muerte. No lo comprende en su justo valor. Le da una lectura pagana, que hoy muchos cristianos católicos le dan una lectura pagana a la muerte. Y tienen muchos errores. Por esos errores y por esa ignorancia de no conocer las implicaciones de la muerte, los lleva a vivir esos famosos estados de duelo que no pueden superar y que van con un psicólogo, y el psicólogo les ha dado un seguimiento, y pasan los meses y pasan los años y sigue con este problema la persona. No se va a aliviar de ese duelo si no entiende. Y sobre todo el católico cristiano, el que no es cristiano ni católico, tendrá su propia lectura de la muerte y que lo interprete como se le venga en gana. Pero el cristiano católico tiene una doctrina que se fundamenta en Jesucristo
y no puede hablar de duelo, no puede hablar de pérdida. ¿Por qué no puede hablar de pérdida un cristiano católico? Porque tú no has perdido nada. Y es un lenguaje ordinario que se maneja. Es que perdí a mi padre, perdí a mi madre, perdí a mi hijo, a mi esposo, a mi familiar, a mi amigo. ¿Qué perdiste? ¿Tú qué perdiste? ¿Qué consideras que es tuyo? Nada, hermano. Absolutamente nada es tuyo. Nada. Porque todo te fue dado. Con lo más valioso, empezando por lo más valioso, que es la vida. La vida te fue dada. Y la vida le fue dada a tu hijo, a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo. La vida le fue dada también a él. ¿No te pertenecen? Entonces, ningún cristiano católico tiene que siquiera mencionar la expresión de perdí a mi ser querido. Es que yo perdí a mi ser querido. Tú no perdiste nada, porque nada es tuyo. ¿Quién te dijo que las personas son tuyas? ¿Quién te dijo que tu padre es tuyo? Es tu pertenencia. Aquí es donde está el problema, hermanos, del por qué no superan un duelo mucha gente. Y busca al psicólogo para que le ayude a superar un duelo. Y el psicólogo no ha superado sus propios duelos porque no entiende el fenómeno de la muerte, porque no ha entendido qué es la muerte. Para nosotros los creyentes católicos, cuando lo entendemos en su justo valor, no tenemos por qué hablar de pérdidas, porque somos de Dios. Todas las personas somos de Dios. En la vida y en la muerte somos de Dios, dice San Pablo. En la vida y en la muerte somos de Dios. ¿Qué le estás reclamando a Dios? ¿Por qué no puedes superar un duelo? Porque no has entendido el sentido de la muerte en tu vida y en la vida de un familiar. Porque el día que entiendas el sentido de la muerte, entonces vas a entender cómo se procesa cuando una persona ha muerto. Y no es de ninguna manera pérdida, porque ya lo dijimos, tú no eres dueño de absolutamente nada ni de nadie. No tienes por qué decir yo perdí, porque no perdiste absolutamente nada. Otra de las realidades que hacen que una persona no pueda superar estos llamados duelos es su ignorancia precisamente frente a la realidad de la muerte. Y esta ignorancia lo lleva a entender la muerte de una manera muy equivocada. Y por eso ustedes pueden escuchar expresiones en gente que se muere su ser querido y en automático afirma: ya por fin está con Diosito. Es que ya mi ser querido por fin está con Diosito. Son los mártires. Los únicos que se van directamente al cielo son los mártires. De ahí en más, todos, absolutamente todos, hermanos, van a tener que pasar por un proceso de purificación. Esto es así. Y si todavía más el familiar fue alguien que nunca quiso saber nada de Dios y que no se acercaba a Dios, ¿cómo te atreves a afirmar que está con Dios? ¿Cómo te puedes tú confortar? ¿Y tú cómo puedes tener ese consuelo o ese autoconsuelo diciéndote está con Dios, si sabías que esa persona no quería saber nada de Dios, absolutamente nada de Dios? ¿Por qué vas a afirmar que está con Dios? No está con Dios, hermano. No está con Dios. Se estará purificando. El destino final solamente se lo reserva a Dios. Pero si la persona no quería saber nada de Dios, ¿cómo puedes afirmar que está con Dios? Hay que tener mucho cuidado, porque la ignorancia se atreve a muchas cosas, y la ignorancia te puede llevar a ti a hacer afirmaciones que no corresponden con la realidad, y esto te puede llevar a que tengas duelos que no puedes procesar. Nunca andes afirmando esto. Y todavía hay gente más osada que llega a afirmar que la gente se convierte en ángel. Se muere la persona
y se convierte en un angelito. Los ángeles son ángeles y los seres humanos son seres humanos. Y nunca un ángel se va a hacer hombre y nunca un hombre se va a hacer ángel. Tú tienes una naturaleza y perteneces a una especie. Tú eres ser humano y nunca vas a cambiar a otra especie. Tú no puedes dar un salto a otra especie. El ángel nunca se puede hacer hombre. Puede materializarse en figura de hombre, pero nunca va a ser un hombre. Pero hay gente que la ignorancia la ha llevado a hacer esas afirmaciones, y sobre todo lo hacen con los bebés. Se muere un pequeñito y él ya es un angelito. No es ningún angelito, él sigue siendo persona. El bebé sigue siendo persona. Esta ignorancia, hermanos, es lo que hace que mucha gente no sepa procesar la muerte de un ser querido. Pero lo más grave de esto que te vengo describiendo, lo que más tiene peso para hacer que una persona no supere la muerte de un ser querido y que lo lleva al terreno de los duelos, son las personas sumamente egoístas y avaras. Recuerden ustedes que detrás de cualquier desorden mental, lo hemos venido afirmando, está el demonio. Detrás de cualquier desorden mental está el demonio con sus 7 pecados capitales. Detrás de una persona que no procesa la muerte de un ser querido y que vive reclamando, está una persona que tiene el terrible pecado de la soberbia. Es un soberbio y es una persona avara. Es decir, ¿quiénes son los avaros? Los que tienen la avaricia son los que quieren retener para sí, sea dinero, sea persona, sea objeto, sea lo que sea, poder, dinero, lo que sea. Esas son las personas avaras. ¿No crees que son las personas que solamente quieren retener dinero? Son las que quieren retener todo. Es una persona que no supera un duelo, tiene un terrible pecado capital. ¿Cuál? Tiene la avaricia. Porque quiere a la persona y se atreve a reclamar. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Qué reclamas? Ya lo dijimos nosotros. ¿Qué reclamas? Nada es tuyo. Pero lo quiere retener con esta persona y por eso nunca supera su duelo y nunca lo va a superar. Ve con el psicólogo que quieras, nunca vas a superar un duelo hasta que entiendas el justo valor de la muerte y hasta que entiendas tu propia vida. Y cuando entiendas tu propia muerte, porque tú también te vas a morir un día, hermano. Tú también te vas a morir un día. Es tan importante, hermanos, que el cristiano católico entienda qué es la muerte en su justo valor y qué sentido tiene la muerte. No le hace que no comprendas la muerte, porque es un misterio. La muerte es difícil de entender. No la podemos entender. Pero sí tenemos que buscar entender el sentido de la muerte. ¿Qué sentido tiene mi muerte? ¿Qué sentido tuvo la muerte de este ser querido en mi vida? ¿Por qué quiero retenerlo? ¿Por qué lo quiero para mí? ¿Por qué no suelto a mi ser querido? Y siempre les digo, en terapia, cuando llega una persona con un duelo, le digo, mira, ante una persona que se muere, ¿tú sabes por qué no has podido superar esto que el psicólogo te dijo que era un duelo? No lo has podido superar por una de dos razones. Tú te sepultaste con el difunto. El día que fuiste con el difunto, también te sepultaste con el difunto de una manera obviamente imaginaria. Tú te sepultaste con el difunto, porque entonces ya tu vida ya no tiene sentido. Desde el día que murió y fuiste a sepultar al difunto tuyo, tu vida ya no tiene sentido. ¿Por qué? Tú sigues vivo. El otro ya se murió, pero tú sigues vivo. ¿Por qué pasan los meses y por qué pasan los años y no lo superas? Porque tú te sepultaste con el difunto. El muerto es él. Tú sigues vivo. Preocúpate por tu vida, hermano. ¿Por qué? Porque tú también te vas a morir un día. ¿Y tú qué vas a hacer el día que te llame a cuentas el Señor? Y la otra razón es que cargas a tu difunto a donde quiera que andas. Por eso no se supera un duelo. Porque una persona o se sepulta con su difunto,
o trae a su difunto al trabajo, a la escuela, a la familia, con sus hijos, con todo, a donde quiera lleva a su difunto. ¿Cuándo te vas a superar del duelo? Nunca, jamás. El día que bajas a tu difunto de tu vida, porque entiendes que él ya está difunto y yo no, que yo todavía estoy en un proceso de preparación para encontrarme con el Señor que me va a pedir cuentas de mi vida. El día que entiendes eso, superas tu duelo, superas el duelo. Por eso la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, a nosotros nos ilustra muchísimo en esto. Dice San Pablo, ese texto tan hermoso de la carta a los Tesalonicenses, la segunda carta, dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, como los que viven tristes o desanimados. ¿Qué pasa con los difuntos? Para un cristiano católico tiene que tener muy claro: ¿y qué pasa con los difuntos? ¿Qué pasa con un difunto? El difunto deja este tiempo y espacio, se presenta ante su juicio particular y luego tomará su destino final. Su destino final. Punto. Y dice San Pablo: no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no saben procesar los duelos, los que no sueltan al difunto, los que no han entendido el sentido de la muerte. Esos son los que viven sin esperanza. Ustedes, cristianos católicos, dirá San Pablo, ustedes tienen que vivir en la gozosa esperanza ¿de qué? De que van a resucitar. Porque luego dice San Pablo, si hemos vivido con Cristo, tenemos la plena seguridad de que estaremos con Cristo. Si hemos vivido y hemos muerto con Cristo, tenemos la plena seguridad de que estaremos con Cristo. Esto, esa sola palabra, hermanos, de San Pablo, tiene que consolar el corazón de cualquier cristiano católico. Entonces, para un cristiano católico no es válido que ande diciendo expresiones como: perdí a mi ser querido, porque no perdiste nada. Me quitaron. ¿Quién te quitó? ¿Quién te quitó? Es que me quitaron a mi ser querido. Nadie te quitó nada. Nadie te quitó nada. Mi ser querido ya está con Dios. Digo, solo que ha sido un mártir, tu ser querido, que haya muerto de veras derramando su sangre por nuestro Señor Jesucristo, ten la plena certeza de que directamente se fue con Dios. No caben estas expresiones en un cristiano católico. Por eso, si alguno de ustedes, mis hermanos, no ha podido manejar un duelo, dicen los psicólogos, no lo vas a poder manejar hasta que no entiendas cuál es el sentido de la muerte para ti como cristiano católico. El día que entiendas que tú y tu hermano, que ya murió, no son pertenencias nuestras, somos de Dios. Y el día que entiendas que te tienes que ocupar de tu propia vida, no de del difunto. Esta gente que vive sus duelos es porque no se ocupa de su vida, se ocupa de la vida del difunto. Hermano, pero ya tiene 10 años que se murió tu mamá, ya déjala, ocúpate de tu vida. No, es que yo, mi vida ya no tiene sentido, porque ocúpate de tu vida, porque tú sigues vivo, hermano, tú sigues vivo. ¿Por qué te estás ocupando de un muerto? No, es que yo, no se vale, es que pregúntale a la Virgen María a ver si se vale lo que le hicieron a su hijo. ¿Tú crees que se valía eso? No, yo creo que sí, si está justificado el hecho de que hayan crucificado a Jesucristo, yo creo que sí se lo merecía Jesucristo. No, hermano, por supuesto que Cristo no se lo merecía. Y sin embargo, María Santísima, ¿qué hizo frente a lo que vivió? ¿Qué hizo? Procesar lo que los psicólogos, qué bueno que no había psicólogos entonces, y no le hubieran dicho: usted está en un terrible duelo y a ver cómo le va a hacer, porque usted vio morir a su hijo, cómo lo mataron ahí en sus narices, entonces usted tiene que entrar a un proceso de terapia. La Virgen María calladita, ¿por qué? Porque se sanaba en el encuentro con Dios. Soltó a su hijo, soltó a su hijo, se lo entregó al Padre, se lo entregó en la crucifixión. A María el Señor le permitió que viviera
hasta el día de la crucifixión de su hijo. ¿Por qué? Porque el padre quería que la mismísima madre le entregara a su hijo. Y tú ves a María, una mujer frustrada porque no procesó su duelo, porque le mataron a su hijo, porque una mujer firme que sabía entender el fenómeno de la muerte y sabía que la muerte de su hijo tenía un sentido: salvarnos a todos nosotros. Por eso María le entregó a su hijo al padre. ¿Quieres sanarte de cualquier duelo, hermano? Enséñate a entregarle al padre tu propia vida, la de tu hermano que ya se murió, la de tu hijo, de tu esposo, de tu madre, de quien sea. Entrégale la vida de tu pariente al Señor. ¿Cómo lo puedes hacer? No yéndote, digo, y lo digo con todo respeto, pero hoy los panteones se llena de gente, hermanos, y vuelvo a repetir, lo digo con todo respeto, pero la mayoría de la gente que termina yendo al panteón es esa gente de las que les acabo de describir. No entienden el sentido de la muerte, porque se van a hacer carnita asada ahí, llevamos el mariachi, llevamos la banda, llevamos... ¿Y eso? ¿Para qué le sirve al difunto? No, pues que a él le gustaba que le cantaran la del, no sé, el sauce y la palma, y le gustaba que... Hermano, está difunto, ¿sí entiendes esto? ¿Que se murió? ¿Para qué le sirve todo esto? Y ahí ve uno las fiestononas en los panteones. Yo hoy pasé por lo... Fui a unos mandados y por lo menos pasé por tres panteones. Estaba aquello a reventar, porque ahí está la gente. ¿Tú crees que esa gente le está entregando sus difuntos a Dios y está procesando sus duelos? No, hermanos, se están autoflagelando. Ay, te vas, ángel mío, échensela. Aquí los chupacabras del norte canten: te vas, ángel mío, para que sienta yo el dolor. Hermanos, ¿sabes cómo puedes entregarle a tu difunto? Haz una buena confesión. Sánate con la confesión y ofrécele la comunión por tu ser querido. No vayas a hacer carnita asada al panteón y a llevarle ahí al grupito. No, 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 eso no sirve para nada, hermanos. Eso no sirve para nada. Es más, eso no le sirve para nada al difunto. Para nada. Ni las flores, ni el mariachi, ni lo que le lleves ahí, no le sirve para nada. Lo que sí le sirve es que le entregues a tu pariente, que dices que amas muchísimo y que lloras por él. ¿Sabes cómo? Lo que están haciendo ustedes en este momento, traérselo a la Madre Santísima para entregárselo a Dios. Cuando sientas este dolor emocional o este sufrimiento porque un hermano ya no está contigo, pónselo a María y llénate de gozo. ¿Por qué? Porque tu pariente murió en Cristo y se lo entregas a Cristo a través de María. Nosotros, digo, mi familia, mis hermanas y yo, tuvimos hace unos meses la experiencia de la muerte de nuestra madre. Hace unos meses. Y nosotros siempre afirmamos: mi madre celebró su Pascua. Y cuando se acercaba la gente y nos decía: siento mucho su pérdida. No te equivoques, hermano. Nosotros no perdimos nada. Nosotros ganamos una mujer que va a interceder por nosotros. Y es una mujer que ya vivió su Pascua. Bendita la hora, es el tiempo que Dios le tenía determinado y ya. ¿Por qué voy a cargar a mi madre? Yo mejor le entregué a mi madre al Señor. Cuando le celebré su misa de cuerpo presente, yo he celebrado muchas misas de cuerpo presente, pero me tocó entregarle al Señor a mi padre y a mi madre. Y que voy, no, pues es que yo ya mi vida no tiene sentido, pues ya se fue mi mamá, no, pues ya ahora ya que, esto sí es la ley de la vida. Pero si no entiendes el sentido de la muerte, donde quiera vas a cargar a tus difuntos. ¿Cuántos difuntos traes cargando, hermano? ¿Cuántos difuntos traes ahí? No, es que no le puedo perdonar a Dios, me quitó a mi bebé, apenas tenía 5 meses. Y tú no sabes los planes de Dios, hermano, no sabes los planes de Dios. Pero siempre confíate a un plan de Dios, porque esto grábatelo como regla de oro: Dios siempre va a obrar bajo dos elementos que tú tienes que considerar. Nunca se va a equivocar. Dios nunca se va a equivocar, porque Él no se equivoca, Él es infalible. Dios nunca se va a equivocar y Dios siempre va a buscar el bien. Entonces, ¿qué le estás reclamando a Dios?
¿Quieres sanarte de tus duelos? Baja a tus difuntos, entrégaselos a la Madre Santísima y sánate de una vez por todas. Vive la alegría de estar vivo. Ocúpate de tu propia vida y enséñate a vivir. ¿Para qué? Para que te prepares. Porque así como viste a tu madre, y así como viste a tu hijo, y así como viste a tu esposo, y como tu esposa que un día se fue y que estuvo en un féretro, así vas a estar tú también. Y también te van a despedir. Y también se van a olvidar de ti. ¿Cuánta gente que estuvo hoy en los panteones realmente tiene olvidados a sus difuntos? No, padre, pero es que le llevaron al grupo ahí para cantar. Los tienen en el olvido porque nunca rezan ni siquiera un rosario por ellos. Ni un solo rosario por ellos, ni una misa, ni una comunión. Cuando a mí me ha tocado celebrar las misas de cuerpo presente, en todos los templos donde he estado, aquí también, los que nunca comulgan son los familiares. Los que nunca comulgan son los familiares. ¿Y tú crees que así le estás entregando a tu difunto al Señor? Si ni siquiera eres capaz de comulgar, ni siquiera vienes a misa, así. ¿Así crees que tu pariente se va a ganar el cielo? Haz algo por tu pariente, por el amor de Dios. Haz algo por tu pariente. ¿Qué? ¿Llevarle el grupo musical al panteón? ¿Llevarle flores? ¿No? ¿Hacer una carne asada? ¿Pasárnosla bien allá? ¿Llevar las cervezas? Porque esas no faltan. Esas no faltan. En el panteón no falta la cerveza y el vinito. Véngase, compadre. Y vamos a brindar por el Pecas, el Muelas, el Gordo, el Pollo, el Flaco, ¿verdad? Que fue bien a todo dar aquí. ¿Eso qué? Congrégate en la misa, hermano. Congrégate, véngase, compadre, y vamos ofreciendo la comunión por nuestros fieles difuntos. ¿Sabían ustedes que hoy se puede ganar una indulgencia plenaria? ¿Qué es eso, padre? Nunca había escuchado de esto. La indulgencia plenaria, hermanos, es una gracia que concede Dios para que un fiel difunto pueda entrar al reino de los cielos. Si tú haces lo que la iglesia te pide, ¿qué es lo que te pide? ¿Que te vayas al panteón a cantar El Ángel Mío y las del Potrillo? No, te pide que te confieses, que celebres la misa, que comulgues, que reces el credo y que pidas por las intenciones del Papa. Si tú haces eso, hermano, hoy en este día vas a ganar una indulgencia plenaria, y esa indulgencia plenaria va a hacer que tu fiel difunto se vaya al cielo. ¿A poco sí, padre? Pues ¿a poco no? Esto es doctrina de la iglesia, no metiéndote al panteón. Eso que dice, padre, ya no tengo que ir. No, ve al panteón todas las veces que quieras, pero eso no es lo prioritario. Lo prioritario es que vengas a una misa y que le ofrezcas tu comunión por tu persona querida, si verdaderamente te quieres sanar de tu duelo. Y si no, sigue paseando a tu difunto, hermano, y síguete engañando tú solito, creyendo que llevándole flores y llevándole el mariachi y llevándole todo eso, o recordándolo todos los días. Hay gente que hace sus altares. Esas son tradiciones desde antes de que llegaron los españoles. No había fotografías, pero ellos hacían esta especie como de culto a sus difuntos y les hacían sus altarcitos y los enterraban con ollas y con pertenencias de ellos. Y esa tradición ha venido caminando y ahora ya se ha transformado en hacerle un altar al difunto. La gente piensa que haciéndole un altar al difuntito y poniendo la foto y poniéndole el platillo de comida que tanto le gustaba va a alivianarse de su duelo. Nunca, hermano, porque año con año le vas a seguir poniendo el mismo mole al compadre y tú vas a seguir igual. No te vas a sanar hasta el día que entiendes el sentido verdaderamente de la muerte y cuando ves el valor infinito que tiene una Eucaristía y una confesión y una comunión por tu fiel difunto. Por eso yo y todos los que van a comulgar les digo, listos, hermanos, hoy es una gran oportunidad de que ofrezcas tu comunión por tus seres queridos que ya murieron. Y de paso, el Señor te va a sanar de tus duelos. Ay, padre, descanse. En este momento solté a mi padre, solté a mi madre, se lo puse a María Santísima para que se lo presente al Padre y me sané, me liberé de mis duelos y evito estar tomando mis pastillitas que me va a dar el psiquiatra porque me dice que con esto me va a adormilar y yo me voy a sanar de mis duelos. Te vas a enfermar, hermano, nomás
¿Qué es lo que estás haciendo? Acelerar tu proceso de muerte. Eso es lo que estás haciendo. Acelerarle tú más el día que te vas a encontrar con la muerte. Así es de que, hermano, no perdamos de vista esto que es fundamental. Tú eres un cristiano católico. Entiende en su justo valor la muerte y sánate de esto. Sánate. No seas soberbio y no tengas la avaricia en tu corazón de querer retener a este ser querido. ¿Por qué? No lo hagas. Porque vas a vivir enfermo, muy enfermo. Por eso, hermanos, le vamos a pedir a nuestra Madre Santísima que nos conceda la gracia de sanarnos. Hoy, Madre Santísima, te traemos a nuestros fieles difuntos. Aquí están, y aquí está esta indulgencia que quiero ganar con todo mi corazón para que mi ser querido esté en el reino de los cielos. Y ahora sí, desde el reino de los cielos, mi padre, mi madre, mi hijo, mi hermano, el que se haya muerto, abogue por mí para que también yo un día me vaya al reino de los cielos. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos juntos a profesar nuestra fe. Levanta tu mano derecha y te pregunto: ¿tú crees que Dios es un Padre amoroso que nos ha dado la vida y nos la sigue conservando? Sí, creo. ¿Tú crees que Jesucristo, por amor a nosotros, se encarnó en el seno de la Virgen María y muriendo en la cruz nos reconcilió con el Padre? Sí, creo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo, el dador de vida, es el único que puede concedernos la resurrección final? Sí, creo. ¿Tú crees que todos nosotros, los bautizados, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, un día nos vamos a morir, pero vamos a resucitar con Jesús y todos los santos? Sí, creo. Todos decimos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajen su mano. Vamos a externarle al Padre nuestras necesidades. A cada petición le vamos a decir: por intercesión de María Santísima, escúchanos, Padre. Por intercesión de María Santísima, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por el Papa y todos los consagrados de la Iglesia Católica, para que, guiados por el Espíritu Santo, sean signo de salvación para todos los feligreses. Roguemos al Señor. Por intercesión de María Santísima, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por todos los gobernantes de nuestro país, que muestran humildad y confianza a la palabra de Cristo, para que puedan gobernar con justicia a todo el pueblo. Roguemos al Señor. Por intercesión de María Santísima, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por todos los enfermos, para que pongan en tus manos todos sus males como ofrenda y confianza en la resurrección. Roguemos al Señor. Por intercesión de María Santísima, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por todos los que estamos aquí presentes, para que esta Eucaristía nos llene de fe y un día llegar a tu presencia. Roguemos al Señor. Por intercesión de María Santísima, escúchanos, Padre. Mira, Padre, estas súplicas que hoy ponemos en el corazón amoroso de nuestra Madre Santísima, la que nos asiste ahora y también a la hora de nuestra muerte, para que el día que nos presentemos ante ti, seamos presentados por tu mismísima Madre y podamos conseguir todos el reino de los cielos. A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, presentemos nuestros dones. Presentemos a Dios Padre estos dones de pan y vino como signo de amor y salvación para la humanidad. Inter mortuos et vivos. Habens turibulum. Et offerens
incensi sacrificium placa. Pónganse de pie, mis hermanos. Oremos para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes le agrade a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, que por medio de las aguas del bautismo regeneraste un día a nuestros hermanos hoy difuntos, por ese sacrificio de reconciliación que la iglesia te ofrece, purifícalos de sus pecados en la sangre de Cristo y recíbelos en los brazos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. Por el pecado morimos, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra, diciendo sin cesar: Santo, tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pónganse todos de rodillas ante el Señor que se hace presente. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santísimas manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Todos de pie. Mis hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua, nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo, el Cardenal José Francisco, todos los sacerdotes y consagrados, matrimonios y familias cristianas. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo,
con Santa María la Virgen, su castísimo esposo San José, los apóstoles y nuestros hermanos que murieron y que esperan el gran día de la resurrección. Hoy particularmente, desde nuestro corazón, pongamos en este altar a nuestros hermanos, familiares, que ya no están con nosotros y por los que nunca nadie pide. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esta alegría que nos da el saber que si vivimos y morimos con Cristo, también estaremos con Él, pidamos esta gracia diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Porque todos somos hermanos en Cristo, démonos un signo de paz. Agnus Dei. Tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los hermanos que están preparados con su confesión, que llegaron a tiempo a la Santa Misa, pasen para que reciban con mucho respeto el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Con el corazón contrito, acerquémonos a recibir esta santa comunión, seguros de que cada vez que la recibimos nos acerca más a la gloria del Señor. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quae minundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis natus, ex intacta virgine, conversatus sparso verbis semine, sui moras incolatus miro clausit ordine. In supreme nocte cene, cum
fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibum turbe ordine, sed ad suis manibus. Prestet fide supplementum sensum defectui. Thank you.
en el cielo y en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Vamos a pedir al Señor que nos conceda hoy el sanar nuestro corazón por la muerte de algún hermano nuestro. Señor, tú conoces nuestro interior y sabes que extrañamos la partida de algún hermano nuestro, que nos ha dejado un gran vacío en nuestro corazón, y creemos que a veces ese vacío no lo llenamos con nada ahora. Por eso venimos hoy ante ti y por la fe te entrego mi dolor y tristeza. Dios mío, te entrego en este momento a mi ser querido, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi cercano a mí, porque creemos que tú los vas a resucitar. Ahora deseamos que tú, Señor, cambies nuestra tristeza en agradecimiento por el tiempo que le diste de vida, y ayúdanos a no olvidarnos y dejar de valorar a los que hoy están con nosotros. Creemos que la muerte no nos podrá separar, porque un día estaremos juntos en el reino de los cielos. Tú nos has prometido vida eterna y así lo creemos. Señor, en tu gran misericordia nos sostienes. Y aunque sabemos que hay cosas que nos causan mucho dolor y que nuestra naturaleza humana no comprende el motivo, y de los cuales ciertamente por momentos te hemos culpado y probablemente te seguiremos culpando, hoy, sin embargo, en este momento, queremos acercarnos a ti y pedirte que nos permitas sentir nuevamente tu amor infinito. Señor, permite sentir tu misericordia y tu cariño en nuestros momentos de tristeza y desesperación. Amado Dios, dame por favor cada día la fuerza que necesito para continuar con mi propia vida. Permíteme vivir con alegría a pesar de las heridas por la ausencia de algún hermano. Permíteme dar lo mejor de mí. Reconstrúyeme. Reconstruye mi corazón adolorido. Y si fuera necesario, dame un corazón nuevo. Por mi parte, hago el propósito de permanecer cerca de ti en oración constante. Daré la vuelta a mis emociones y pensamientos que destruyen. Enfrentaré con valor la aflicción y la tristeza. Dios Todopoderoso y Creador del Universo, tú dispones las cosas siempre de la mejor manera. Hoy te abro mi corazón y con mucha fe y humildad me acerco a ti por medio de esta oración para pedirte por el eterno descanso de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, quienes ya dejaron esta vida física en este mundo. Tú les conocías desde antes de su existencia en la tierra. Los acompañaste siempre y ahora su espíritu vuela para resucitar junto a ti en la vida eterna. Te
pedimos que perdones todas sus faltas y purifiques el alma de cada uno de ellos para que sean dignos de la vida eterna. Te pido me ayudes a recordar siempre los buenos momentos que pasamos juntos y perdonar los momentos en los cuales pudimos habernos ofendido. Señor, danos la gracia de perdonar cualquier mal, cualquier recuerdo, herida o resentimiento que haya surgido mientras caminábamos juntos en esta vida terrenal. Te doy gracias, Señor, por haber permitido que nuestros caminos se cruzaran y haber compartido tantos buenos momentos de alegría y júbilo. También te doy gracias por los momentos difíciles que vivimos, en los cuales tú siempre estuviste con nosotros. Señor, tú sabes del dolor y de la melancolía que en este momento podemos sentir. Te suplicamos envíes tu Espíritu Consolador y Sanador para aliviar nuestra alma y la de todas las personas que como nosotros hoy podemos sufrir y padecer la ausencia de un ser querido en la tierra. Señor Jesús, llénanos de fortaleza y tráenos bendiciones de paz en este momento. Tú como nosotros sentiste el dolor humano y sabes lo que estamos sintiendo. Haznos reconocer que esta es una separación temporal, porque al ser dignos de la vida eterna volveremos a reunirnos como hijos de Dios. Danos fuerzas para seguir adelante y sobreponernos a estos momentos. Señor, te ofrecemos nuestra tristeza y nuestro dolor por el eterno descanso del alma de nuestros hermanos y la sanación de nuestros corazones. Gracias, Dios eterno, por todos los momentos vividos, por haber conocido, disfrutado y aprendido de este maravilloso hermano, hermana, cercano nuestro. Gracias, Dios, por escuchar nuestra plegaria. Danos la fortaleza por medio de tu Espíritu para aceptar tu voluntad y sanar nuestro corazón de la ausencia temporal de nuestros hermanos. Consuela y reconforta nuestros corazones, Madre llena de amor y de ternura. Y hoy te presentamos a nuestros hermanos para que, colocándonos en tu corazón amoroso y materno, los lleves a tu Hijo Santísimo y puedan gozar finalmente de la paz eterna en Dios. Amén, amén, amén. Vamos en este momento, permanezcan de rodillas. Hoy voy a hacer una procesión para ser un poco más práctico por este día. Voy a hacer una procesión con el Santísimo. Permanezcan ustedes de rodillas. En lo que el Señor pasa por los pasillos, pongan ustedes su corazón afectado por estas ausencias de nuestros hermanos y coloca ante el Rey que pasa el alma de tu fiel difunto.
Nos diste el pan bajado del cielo. Oremos. Padre amoroso, que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo para que por obediencia y encarnándose en el seno de la Virgen María permaneciera con nosotros en este admirable sacramento en su cuerpo, alma, sangre y divinidad, concédenos a todos nosotros que creemos en la presencia real de tu Hijo y en el poder salvador y sanador, la gracia de vivir la alegría del don de la vida, para que caminando en nuestro trayecto hacia el encuentro contigo, podamos conseguir el premio de la vida eterna y contemplarte eternamente. A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra paz. En nuestra patria. Es de María la nación. Con esa alegría, mis hermanos, que nos da el encontrarnos con el Señor, con nuestra Madre Santísima, en la Eucaristía podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una bonita y descansada noche. Igualmente, Padre. Pedimos a los familiares de los restos de nuestra hermano o hermana que permanezcan aquí en su lugar para hacer ahorita la bendición. Shalom lach Miriam, me'ata chesed, Adonai imach, beruchat banashim uvaruch, peri bitnech Yeshua. Miriam, akedosha, Atau vishet mo.